Hola, hola, bienvenidos a su canal, Ya Dio Garimás. Este día vamos a hacer unas pulseras para recuerdo de bautizo. Lo podemos hacer también para recuerdos de presentación, primera comunión. Y como pueden ver, yo tengo de todos colores. Ustedes pueden hacerlo del color que prefieran. Para hacer estas pulseras, vamos a necesitar, dije, argollitas para unir el dije, perlas, hilo elástico transparente o del color que gusten, y estas estampitas, yo estoy utilizando las de bautizo. Las perlas pueden ser del color que ustedes prefieran. Venden infinidad de colores y de tamaños. Ya tenemos nuestro hilo. Tiene que ser muy elástico para que no se nos reviente a la hora de amarrar y a la hora de usarla. Vamos a ir metiendo una por una nuestras perlas del color que ustedes gusten. Vamos a tener mucha paciencia. Esto es muy fácil y la verdad es muy económico. Se van a ahorrar mucho mandándolas a hacer. Es muy fácil, lo pueden hacer en casita. Y cuando tengan un evento, es muy bonitas, muy, muy bonitas, porque recuerden, la mayoría de recuerdos la gente los tira, no los usa. Y estas pulseritas pues son muy bonitas. Las muchachas, las señoras, las niñas las van a usar. Hay otros recuerdos que hacen de papel o de otros materiales que la gente solo los avienta por ahí en un rincón de su casa o otro día están en la basura. Y pues qué pesar tirar el dinero. Entonces esto fácil lo podemos hacer en casita, solo con un poco de paciencia. Es muy económico. La bolsita de perlas va de los 10 pesos a los 20 pesos, o dependiendo, ¿verdad? Y los dijes igual, los dijes hay de muchos, muchos. Hay para boda, para presentación, primera comunión, de crucecitas, de muchas figuritas. Entonces vamos a meter todas nuestras perlas. Pueden hacer la mezcla como ustedes prefieran. Y mucha paciencia. Y regresamos ahorita que tengamos todo. Listo, ya tenemos todas nuestras perlitas en el hilo. Vamos a medir en nuestra mano para ver si no nos faltan. Y en caso de que nos falten, solo vamos a agregar más. Como pueden ver, ya va agarrando forma nuestra pulsera. Y vamos a medir a ver si nos queda. Y si no nos queda, solo le vamos a agregar más perlitas. Y ya. Se ve muy bonita, la verdad. Y muchos colores, como les repito, hay muchos colores. Estas argollitas las vamos a abrir. Nos podemos ayudar con una pinza. No sé si se alcanza a ver. Y vamos a ponerle el dije. Ya saben, hay de crucecita, hay de lo que ustedes gusten. La verdad, hay mucha variedad. Y vamos a abrir nuestra argollita y vamos a meter el dije.
lo pueden hacer con pinzas. Yo lo hice a mano, pero ustedes háganlo con pinzas. Ya que tenemos, vamos a proceder a agregar, a poner el dije. Vamos a meter nuestra argollita bien cerradita para que no se nos vaya a caer de nuestro hilo. Y una vez bien cerrada, lo vamos a meter en el hilo con las demás perlas. Y vamos a amarrar. Vamos a amarrar con dos o tres nudos. Y vamos a cortar el hilo largo. Para que escondamos nuestro nudo. Hay que asegurarnos muy bien de que quede muy bien amarrado. Le pueden poner una gotita de esmalte transparente ahí en el nudo. Lo que vamos a hacer es que el nudo lo vamos a meter por debajo de una de las perlitas. Lo vamos a meter, por ejemplo, yo lo voy a meter en esta plateada. Lo vamos a meter para que quede oculto. Y vamos a cortar todo este que quedó para que no se vea. Se lo vamos a cortar todo. Y así podemos ir metiéndolo debajo de las perlas para que se quede oculto el nudo. Como pueden ver, ya no se ve. Y ya quedó nuestra pulsera. La verdad es un detallito muy bonito y muy, muy sencillo, pero muy bonito. Y como les repito, la gente lo va a agradecer, no lo va a tirar. Así. Podemos hacer de muchos diseños. La creatividad está en nosotros. Muy fácil, rápido. Déjenme en los comentarios si les gustó. Coméntenme y suscríbanse a mi canal para más ideas. Como les dije antes, en este canal vamos a tener de todo un poco. Miren, se ven muy bonitas, de muchos colores y de muchos tamaños. Depende, ¿verdad? Si le vamos a dar a las niñas, si le vamos a dar a las señoras. El tamaño pues va a depender, podemos hacer de varios tamaños. Y el color igual, depende de nuestros gustos. Gracias, amigo, que Dios los bendiga por ver mis videos. Finalmente así quedó nuestra pulsera.